La actividad fue normal, eh, más o menos como se venía trabajando en estos últimos tres o cuatro meses del, del año, a ver, fue buena eh, con respecto a las semanas anteriores. Un, es una época en que el comercio en general, sobre todo los que están relacionados con productos de hombre, ven eh, elevada de, de sobremanera sus ventas, pero no llegando en ningún caso a alcanzar la, las expectativas que se habían creado y mucho menos a igualar la venta del año anterior. Eh, ¿Se sigue trabajando eh, todavía con una retracción y que en efectivo, con compras más chicas que las habituales, se, se sabían hacer? Sí, con compras más chicas que las habituales. La tarjeta de crédito sigue funcionando más o menos en los mismos porcentajes promedio de un 60% y comercios, los comercios que tienen promedio de ticket más alto llegan a un 85, un 90% de ventas con tarjetas de crédito, y los que tienen promedio de ticket más bajo eh, reciben un poco más de efectivo, pero es más o menos eh, un promedio de un 60, un 65% de la cobranza con tarjeta. Lo que sí vemos es que eh, el consumo es menor. Si tuvieras que compararlo con el mismo día del año pasado, eh, más allá de la inflación, que la facturación por ahí puede llegar a ser la misma, pero con menos prenda, ¿cuál, ¿cuál podría ser el análisis? Exactamente, si lo calculamos en peso, entendemos que dependiendo lo, lo, los rubros, se ha vendido entre un 5 y un 10% más en pesos que el mismo periodo del año anterior, porque creemos que eh, debemos estar un 15% abajo en cantidad de productos vendidos.